Fomentar las iniciativas para el aprendizaje en temas de sostenibilidad y establecer sinergias con otras universidades. Es el objetivo del proyecto Sustainability Lab, que se ha reunido en la UPV coincidiendo con la celebración de la Semana del Medio Ambiente dentro de este proyecto se hicieron competiciones o jacatones y otras iniciativas donde los alumnos de las diferentes universidades que participan llevaron a cabo eh, retos relacionados con la sostenibilidad y aquí nos han presentado los resultados cada uno de los equipos y este tipo de proyectos con el, el sustainable, eh, sustainability pues lo que hacen es involucrar estudiantes eh, que de alguna manera desarrollen actividades y proyectos también relacionados con la con la sostenibilidad y con la mitigación y la adaptación al cambio climático y la descarbonización. En la reunión, celebrada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, han participado un total de 20 estudiantes procedentes del Real Instituto de Tecnología de Estocolmo, KTH, de la Universidad Tecnológica de Delft en los Países Bajos, TU Delft, y de la École Centrale Méditerranée en Marsella, ECM, que han compartido sus retos ganadores. Desde la UPV se ha puesto en común el trabajo realizado en el edificio 5N, el aulario de la escuela que acoge diariamente a unos mil estudiantes. Es el Living Lab, el edificio demostrador de buenas prácticas donde se prueban diferentes soluciones innovadoras para mejorar la sostenibilidad. Y había que hacer tres, una propuesta para cada una de las cinco dimensiones, que era energía, agua, eh, residuos, hábitos saludables. Y por otra parte, también había que hacer un reto o un challenge para intentar involucrar a los alumnos eh, para que conozcan el proyecto también y para que quieran participar en él. Una apuesta en común que ha sido positiva. El proyecto es una iniciativa de TIME, una asociación que reúne universidades técnicas y escuelas de ingeniería de 25 países diferentes.